Comparezco aquí hoy ante estos medios de comunicación porque creo que en la comparecencia, en la rueda de prensa del jueves por parte de los concejales del Grupo Popular, se ha atravesado una línea roja. Se ha atravesado una línea roja que nunca se debió de haber pasado. Verán, yo desde que llegué a esta alcaldía he tenido que sufrir ataques contra mi persona continua y constantemente. He tenido que oír hablar de mis tacones, de mi pelo, de lo ridícula que he visto, de si llevo faldas, de si llevo pantalones, de si a la procesión voy vestida adecuadamente, de si a misa me vestí como debía, si voy bien pintada, mal pintada. He tenido que oír cosas que jamás, jamás, jamás se oirían si el que ocupa este puesto es un hombre. Jamás se han oído. Yo entiendo que es muy difícil, porque no ha ocupado la alcaldía durante más de una década, perderla, y además perderla y que ésta sea ocupada por una mujer. Por eso esos ataques los he sufrido de una manera casi de forma natural y asumiendo que hay cosas que uno no puede cambiar por mucho que quiera y que vendrá una nueva generación que lo cambiará, pero que estos no lo van a hacer. Y esos ataques que he sufrido continuamente y como mujer los he callado. Pero ahora ya no voy a soportar la línea roja que se atravesó el jueves. Porque el jueves, en esa comparecencia, en esa rueda de prensa que se dio por parte de los miembros del Grupo Popular, se me ha llamado inútil, se me ha llamado incompetente, se me ha llamado nerviosa, ¿sí? Eso de que está muy nerviosa, está un poco histérica, se me ha llamado ignorante y no, de verdad. O sea, entiendo que esa es una línea roja que no hay que pasar, porque yo soy la alcaldesa de todos, de los que votan PSOE, de los que votan PP, de los que votan Izquierda Unida, soy la alcaldesa de todos. Y eso supone una falta de respeto a todos. Y el Partido Popular, los votantes del Partido Popular, que me tratan con tanto respeto y que me tratan con tanto cariño y de los que nunca jamás he oído una sola palabra contra mí, ni como alcaldesa ni como mujer, no merecen los representantes que tienen en el ayuntamiento. No los merecen. Por eso no voy a volver a admitir que se nos trate a mí y a mi equipo de gobierno como se hizo el jueves, porque sí, soy una inútil, porque no sé cómo se puede conseguir de un sueldo y de la alcaldía un patrimonio de más de 2 millones de euros. Soy una incompetente porque jamás he tenido en mi mesilla de noche 100.000 euros para pagar unos solares. Soy una ignorante porque nunca he sabido cómo se puede hacer para que a uno le toque la lotería una y otra vez. Soy una aburrida porque no hago fiestas ibicencas en plena crisis en unos chalés con piscinas. Soy todo eso y lo volveré a ser porque efectivamente no sé cómo se hace eso, pero no quiero que me enseñen cómo se llega a esa situación. Pero como alcaldesa, en mi condición de alcaldesa, diré que siempre me sentiré orgullosa de estar con mis vecinos. ¿Os acordáis de aquellas manifestaciones en defensa de los trenes de cercanías? ¿Dónde estaban? Yo con mis vecinos, yo y todo mi equipo de gobierno con mis vecinos. Cuando yo pedía que no se suprimieran de la partida presupuestaria de la Junta la partida que se había para la construcción de una residencia pública, porque quien tiene dinero para pagarse una residencia de 2.000 euros mensuales no necesita una residencia. Yo, que estaba pidiendo a la consejera que no retirara la partida presupuestaria de la residencia, veía cómo el procurador del Grupo Popular aplaudía rabiosamente cuando la enmienda fue rechazada. Yo, que pedía que las mujeres se puedan hacer la mamografía en Medina del Campo y no se cerraran las camas del hospital, veía cómo el procurador del Grupo Popular abrazaba al consejero de Sanidad con una efusividad como diciendo «ya lo hemos conseguido». Está claro que yo siempre voy a estar con mis vecinos y estaré orgullosa y soy una inútil por permitir que este verano niños que no tenían casi ni para comer se puedan bañar en las piscinas de este municipio gratis, porque también son de ellos. Estoy orgullosa de haber llevado la formación a más de 400 parados. Estoy orgullosa de haber vendido Medina en Madrid en un programa que resultó premiado y alabado por todos los grupos periodísticos que allí se encontraban cuando fuimos a presentarles. Estoy orgullosa de que hoy más de 80 familias lleguen a fin de mes en una vivienda digna
digna y puedan tener a sus hijos en habitaciones que no están llenas de humedades y en habitaciones que son habitables. Dos veces se me ha pedido la dimisión desde que estoy aquí. Bueno, otras muchas por otras cosas y más vale que se vaya y que se vaya a su casa, pero dos veces se me ha pedido la dimisión desde que estoy aquí. Una vez por permitir que una familia durmiera el día de Nochebuena en una vivienda, bajo techo. Y se pidió la dimisión porque nunca debí de haber dejado que una familia con una niña de 7 años durmiera en una, bajo techo y caliente. Y otra por esta que les voy a contar. Cuando llegamos a Medina del Campo, cuando llegamos al Ayuntamiento de Medina del Campo, este equipo de gobierno se encontró esto. El mercadillo era esto. Pero era esto, así. Y literalmente, en una caja de zapatos. Esto. Y cuando le pedí a mi concejal de Hacienda que me dijera a ver en qué situación se encontraba el mercadillo, encontramos esto. Y me van a permitir. Esto es lo que había del mercadillo. No tenían en absoluto impagos, claro. No sabían quién debía ni quién no. Se cobraba todo porque todo lo que se cobraba era lo que se pedía, no había más. No sabíamos cuántos puestos había, no sabíamos cuántos vendedores se encontraban, no teníamos ni idea de nada. Esto era el mercadillo. ¿Quién cobraba, quién no cobraba, cómo se cobraba, quién iba, quién venía? Esto era el mercadillo. En el año 2011, en una bolsa de zapatos y en una caja de zapatos. Entendíamos que eso era una situación vergonzosa para una localidad como Medina del Campo y decidimos asumir una remodelación del mercadillo. Y lo primero que nos exigía la policía es que sin una ordenanza que claramente recogiera cuáles son las faltas o los incumplimientos de los vendedores, difícilmente se les podía sancionar. Cuando pedíamos orden en el mercadillo a la policía, esta nos decía que si no hay una ley que les ampare y una ordenanza que les ampare, difícilmente podían ejercer el control de la misma. Y por eso decidimos afrontar toda la remodelación del mercadillo, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de reordenación del mismo. Y si ustedes recuerdan, al principio de la legislatura se creó una comisión con el colectivo gitano para intentar tratar de todos sus problemas de readaptación, de integración. Y entre todos esos problemas, y ahí están las hemerotecas, estaba la reubicación y la reordenación del mercadillo. Y esa comisión estaba, digamos, representada, de un lado, por Antonio San José, que era el interlocutor con el colectivo gitano, y del otro, el patriarca gitano. Y eso fue a principios de la legislatura. No se ha de olvidar que la comisión de investigación se crea, se constituye con los votos del PSOE, del PECAL y de Izquierda Unida. Y la abstención del Partido Popular, porque este equipo de gobierno quería en todo momento que se tuviera muy claro y se trasladara a la sociedad cómo se había llevado la reubicación del mercadillo, sobre todo a raíz de la denuncia de un policía encargado del control del mercadillo. Y es este equipo de gobierno el que decide constituir una comisión de investigación. Y ahí sí que reconozco mi ignorancia, mi total y absoluta ignorancia, porque yo estaba absolutamente convencida que mis compañeros de escaño del Partido Popular y de Izquierda Unida, iban a saber aceptar las conclusiones, iban a saber asumir toda la documentación y testificales que se habían realizado en el transcurso de esta comisión de investigación. Y cuando el otro día tuvimos la comisión para analizar los resultados, yo digo, pero si ya teníais los resultados hechos, si las conclusiones ya las habíais hecho, ¿para qué nos hemos tirado 2 meses practicando testificales y documentales? Y el señor Rodríguez Herrán me dice, hombre, claro, es que eso es de primero. De primero, efectivamente. Y yo pensé que la gente
los concejales, mis compañeros, iban a asumir las conclusiones, pero de acuerdo a lo que se había oído. De poco vale que yo dijera, que los funcionarios dijeran, en el transcurso de esta comisión de investigación, que el señor Antonio San José no había interferido en nada en la tramitación administrativa de los permisos, que no habían sido influenciados en nada en la tramitación de los papeles y que sí que había intervenido en la reubicación de los puestos. Porque Antonio San José, con el patriarca del colectivo gitano y Antonio San José de Medina del Campo y Antonio San José con el patriarca del colectivo gitano de Valladolid, decidieron, para que no existiera ningún tipo de conflicto entre ese colectivo, entre los de fuera y los de dentro, decidieron cómo se iban a reubicar sus puestos. Y no ha existido ni un solo conflicto, ni un solo problema, ni un solo mal rollo, si me permiten la expresión, respecto a la reubicación del mercadillo. Y el policía que denuncia irregularidades en el mercadillo, y ustedes tendrán acceso al escrito de denuncia cuando así lo deseen, lo que está denunciando nada tiene que ver con cobros ni con dineros. Y quiero que eso quede muy claro. El policía que denuncia está denunciando la injerencia de Antonio San José en la reubicación del mercadillo, porque según él considera que se está beneficiando a los mercaderes de Medina del Campo en detrimento de los mercaderes de Valladolid. Y ahí está la denuncia y ustedes la podrán ver cuando quieran. No existe ningún tipo de denuncia respecto a problemas ni de dineros, respecto a problemas de nada que tenga que ver con aspectos oscuros, ni de regalos, ni de favores, porque estamos todos para hacer regalos. El problema que existe es, según relata la policía, repito y quiero que quede muy claro, la injerencia de Antonio San José en favor del colectivo gitano de Medina del Campo y en detrimento del colectivo gitano de Valladolid. Ante esa denuncia que se nos hace, también a mí, yo me reúno con ambos patriarcas. Un día de noviembre, creo, a las 9 de la noche en este Salón de los Escudos. Y me reúno de noche porque yo no quería que los patriarcas se vieran de alguna manera influidos los unos con los otros respecto a sus propios colectivos. Y me reúno en una reunión que solo sabíamos el patriarca de Valladolid y los patriarcas de aquí. Y cuando yo les pregunto si verdaderamente existe algún tipo de agravio entre ellos, si se les está quitando puestos, dando puestos o reubicando puestos, el patriarca me dice que no. Pero en los documentos que existen en la comisión de investigación y que ustedes podrán ver cuando quieran, se puede ver cómo antes no existían documentos que se vieran cómo estaban reubicados o no, con lo cual, pero se puede ver cómo los puestos básicamente no han cambiado. Y los que han cambiado son los que obligatoriamente tenían que cambiar al reordenar el mercadillo. Y se reordena a petición del colectivo gitano porque había calles que no vendían. Y se creó un sistema tipo el de IKEA por el que había que pasar por todas las calles. Es decir, que todo lo que se ha hecho en el mercadillo ha sido consensuado con los patriarcas, tanto del colectivo gitano de Medina como del colectivo gitano de Valladolid. Y si ustedes, que también si quieren tendrán acceso a las declaraciones testificales de los funcionarios, podrán comprobar cómo tanto los dos policías que primero estuvieron encargados del control del mercadillo, como la funcionaria que tramita toda la documentación administrativa, dice que en ningún momento ha habido injerencia de nadie. Y yo lo que me dolió verdaderamente es que todo eso es obviado por los miembros de la comisión, obviado totalmente, les da igual lo que han oído y siguen manifestando que ha habido cosas raras, incluso hablan de dinero. Y yo ahí sí que quiero quedar muy clara una cosa, porque se ha dicho de nosotros que somos ninis, ni no sé qué, ni no sé cuál, ni tenemos ni idea de nada, pero sí que somos ninis en una cosa. Nunca, nunca, nunca este equipo de gobierno se le podrá decir, jamás se podrá decir de este equipo de gobierno que no es transparente.
Jamás se podrá decir de todos los que estamos aquí sentados que nos hemos pringado en un euro. Jamás. Y les quiero decir que cuando se habla de que faltan 100.000 euros, no se sabe muy bien si es que faltan 100.000 euros porque alguien se los ha llevado o si faltan 100.000 euros porque no se han recaudado. Y yo lo que quiero quedar muy claro hoy aquí es que todos los puestos que están en el mercadillo están, gran parte de ellos ya, con las autorizaciones correspondientes y al corriente de pago. Autorizaciones que han sido aprobadas en Junta de Gobierno, revisadas por los servicios jurídicos de este ayuntamiento y aprobadas en Junta de Gobierno. Que los que quedan todavía por autorizar tienen ya presentada su solicitud y gran parte de los documentos, los básicos y esenciales, en el ayuntamiento. Y están a la espera de mandar los últimos documentos que les falta para recibir la autorización. Y sí es cierto, les hemos dejado poner sin todavía haber pagado el recibo correspondiente al año 2014. Sí. Y ese es el error de mi concejal de Hacienda, que ha dejado ponerse a las familias a que vendan porque no tienen de qué comer. ¿Cómo quitamos a 50 familias gitanas de vender en el mercado y de qué comen? ¿Cómo les quitamos de que puedan vender 3 trapos y 2 calcetines? ¿De qué comen? Claro que les hemos permitido que se pongan a resultas de que en el año 2014 liquiden todo el año. En el 2013, repito, aumentamos la recaudación en más de 30.000 euros. Eso dicen las conclusiones, eso dice la comisión de investigación, pero nadie lo cuenta. Nadie lo cuenta. Y ahí están los papeles. Y en el 2014 se han recaudado 40.000 euros, ya se han emitido recibos hasta los 60.000 y quedarán 40.000 por liquidar, más o menos, que son los que se piensan recaudar a finales de año. Y quiero que eso quede muy claro. Y si en algo se ha vulnerado la legalidad vigente, es en permitir que 50 familias gitanas estén vendiendo en el mercado sin todavía haber pagado su recibo de este año. De este año, a nosotros la Junta todavía no nos ha pagado nuestro dinero en bienestar social del primer trimestre del 2013. Y nadie pide dimisiones, es que no tienen dinero. No voy a permitir yo que 50 familias gitanas vendan sus productos y esperar a que liquiden a finales del año 2014. Pues si soy inútil, incompetente, ignorante, histérica e incapaz por permitir eso, lo voy a permitir siempre. Siempre voy a permitir que esas personas que no tienen que comer puedan llevar a casa 15, 20 euros un domingo por la mañana. Y lo que más me molesta, lo que más, tal vez por la cierta cercanía ideológica, tal vez por la relación personal con sus miembros, es la actitud de Izquierda Unida. No la entiendo. No entiendo que se pida la dimisión de esta alcaldesa por permitir que se pacifique y se reubique el mercado, que se pida la reprobación del concejal de Hacienda cuando el año pasado recaudó 30.000 euros más del mercadillo, cuando por fin se sabe cuántos puestos hay, quién paga y quién no paga y quién va a pagar, cuando por fin se dan los permisos en la Junta de Gobierno con todas las bendiciones de los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Pero yo digo, ¿dónde estaba Izquierda Unida en el año 2008, 2009, 2010, 2011? ¿Dónde estaba Izquierda Unida cuando el mercadillo era un auténtico tutum revolutum, por no decir cosas más fuertes? ¿Dónde estaba Izquierda Unida cuando no se sabía ni quién estaba ni lo que se recaudaba? Hoy andan todo el día buscando las facturas del mercadillo. ¿Cómo no se molestaron en buscar las facturas de mi antecesor en este ayuntamiento? ¿Cómo no pidieron la dimisión de todo el Partido Popular en bloque cuando había esos gastos en puros, farias, teléfonos, llamadas a teléfonos, a líneas de adivinación, eróticas y no sé qué y no sé cuál? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba Izquierda Unida cuando aquí no se sabía ni quién pagaba ni quién no, si se pagaba en mano o se pagaba por banco? ¿Dónde estaban? ¿O es que les interesaba también a ellos que no hubiera un control sobre el tema del mercado?
¿Dónde estaba Izquierda Unida cuando se pagaban dos veces los proyectos de la rotonda y además sin seguir ningún tipo de procedimiento? ¿Dónde estaba Izquierda Unida cuando las obras se daban a dedo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando un solo concejal de este ayuntamiento del PSOE levantó el problema de la rotonda y un asunto tan grave y de tanta corrupción? ¿Dónde estaban? El otro día se le llenaba la boca al señor Rodríguez Herranz diciendo: voy a llevar esto al fiscal anticorrupción. En Valladolid no hay fiscal anticorrupción y además no hace falta que lo lleve usted a ningún sitio. Ya le decía, no, si ya están abiertas las diligencias en el juzgado. No lo lleve usted a ningún fiscal, apórtenlos los documentos aquí, que no es más que cruzar la calle, que es mucho más fácil. ¿Dónde estaba Izquierda Unida cuando pasó todo eso? Izquierda Unida, que me decía el otro día, sabrás que no vamos a aprobar presupuestos, ¿no? Si no les hemos visto. Si vamos a llevarles, si es muy interesante, si verdaderamente va a haber muchas cosas para el tema de para Medina del Campo y por Medina del Campo. Ya, Teresa, pero en mayo hay elecciones. ¿Dónde estaba Izquierda Unida? Con tanto desmán, con tanta factura escondida debajo de los cajones, ¿dónde estaba Izquierda Unida? O tal vez es que cuando se gobernaba aquí, se gobernaba de otra manera, se cerraban a cal y canto las puertas y aquí no entraba ni Rita la cantaora. O tal vez es que somos ignorantes, inútiles, incapaces, porque permitimos que todo esté con luz y taquígrafos. Porque hemos querido que se trasladen todos los resultados de esta comisión cuando nos encontramos todo esto. Pues hoy quiero que se conozca la verdad. La auténtica verdad. Y si de algo hemos pecado, vuelvo a repetir, y si algo hemos hecho mal, es de permitir que estas familias se pongan a vender sus puestos en el mercado antes de liquidar y esperando a que termine el año 2014. Así es que les digo de verdad, dos veces se ha pedido mi dimisión. Dos veces. Una, por permitir que una niña durmiera el día de Nochebuena en una casa. Otra, por permitir que 50 familias puedan vender y que no pasen hambre o al menos tengan el único recurso que tienen para vivir. Y les aseguro, volverán a pedírmela muchas veces porque seguiré manteniendo esta actitud. Se me había olvidado hacer alusión a ello. Una factura. La denuncia. Sí, tiene razón. El policía municipal, a través de su jefe de su superior, a través del jefe de policía, le entrega un escrito que denomina denuncia, en la que plasma unas impresiones sobre lo que está sucediendo en el mercadillo. En esas impresiones se plasma todo lo que él opina sobre, vuelvo a repetir, las injerencias de Antonio San José en la reubicación de los puestos en favor de los gitanos de Medina del Campo. Y esa denuncia la podrán ver ustedes cuando ustedes quieran. Cuando a mí se me hace llegar por parte del policía esa denuncia, yo se la subo a los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Y si ustedes comprueban las fechas, a la semana, o casi no sé si llega a la semana, el secretario de este ayuntamiento, el señor Malagón, cae de baja. Y la denuncia queda a resultas de que la vea y la estudie y valore su trascendencia jurídica. Como yo sé, por mi profesión, que cuando existe un hecho delictivo, la policía denuncia directamente, como así lo ha hecho luego el policía, ante el juzgado o ante la comisaría correspondiente, yo entiendo que se nos ha dado ese escrito para que le valoremos y, de acuerdo a lo que él se contenga, se tomen las medidas que correspondan. No obstante, yo le traslado inmediatamente a los servicios jurídicos y el señor Malagón, repito, cae de baja. El señor Malagón sigue de baja en el pleno en el que se acuerda la comisión de investigación. Y en esto han transcurrido escasamente un mes, cuando se constituye la comisión de investigación y se aporta como primer documento en la comisión de investigación la denuncia. Esa denuncia, entre los tres semanas y un mes en que yo la recibo, es aportada a la comisión de investigación. Nunca ha estado ni en mi cajón, ni escondida,
ni desde luego oculta a nadie. La tuvo desde el primer momento la Secretaría Jurídica de este Ayuntamiento y se aportó a la Comisión de Investigación inmediatamente. ¿Se tenía que haber llevado al juzgado o no? No es la competencia de esta alcaldesa llevarla al juzgado. No es. No obstante, tal vez en un atrevimiento que no me correspondía, yo entendí que no existía la comisión de ningún hecho delictivo. Y quería, para no entorpecer esa comisión de investigación que nosotros habíamos aprobado, quería que se valorara el informe en la comisión de investigación y que si de ese informe se detectaban irregularidades jurídicas penales, se llevara al juzgado. Si yo llego a llevar al juzgado ese documento, que repito, no es mi competencia, no soy yo quien tengo que llevar el documento, pero si yo, el propio policía que denuncia, cuando un policía denuncia en el transcurso de sus obligaciones, no trae la denuncia al ayuntamiento, denuncia en comisaría o denuncia en el juzgado. De policía le da un informe a su superior y su superior me le traslada. Y yo hago lo que tengo que hacer, trasladársele a mi secretario. Y mi secretario cae de baja. Y yo, que podía haber esperado a que mi secretario viniera, lo que hago es aportar el informe a la comisión de investigación. Ha transcurrido desde que el informe llega a mi mano hasta que yo le aporto a la comisión de investigación entre 3 semanas y 1 mes. Y si yo le aporto a la comisión... Y yo podía haber hecho una cosa muy sencilla, mire usted. Es que todavía no estoy muy resabiada. Pero podía haber hecho una cosa muy sencilla. Yo, saltando las competencias que me corresponden, aporto ese informe al juzgado. Y cuando se crea la comisión de investigación, digo que el tema está sub judice, que es muy recurrente, que ya se pronunciará el juzgado y que hasta en tanto el juzgado se pronuncie, aquí paz y después gloria. A 8 meses de las elecciones no había habido ningún problema de mercadillos, no le había dado el gusto a nadie de decir, fíjate, y el juzgado hubiera archivado o abierto diligencias, llevamos con el tema de la rotonda 3 años, pues fíjese usted. Si yo hubiera sido medianamente mala, meto la denuncia en el juzgado, cierro el tema y aquí paz y después gloria. Pero como yo no tengo nada que ocultar, nada de nada que ocultar, yo la llevé a la comisión de investigación. Y fíjese, ¿por qué estaba dolida? Porque cuando salíamos de la última comisión de investigación, el señor Salcedo y el señor de la Rosa me dicen, pero si no hay nada. No hay nada. Y se lo pregunten a ellos. El señor Salcedo y el señor de la Rosa me dicen, pero si no hay nada. Por eso las conclusiones del Partido Popular eran las que eran. Ha habido decían las conclusiones del Partido Popular, ha habido una cierta falta de control político y exigimos que se lleve a la Fiscalía. Esas eran. Pero de repente vienen y se encuentran con otras conclusiones que les encantaron. Y siendo las conclusiones más votadas las del Partido Popular, porque nosotros estábamos absolutamente de acuerdo en que se llevaran a la Fiscalía, dicen, ah, no, pues las quito, porque el dictamen que iba a ir hoy al Pleno por 5 votos a favor eran las conclusiones del Partido Popular. 6 votos a favor. Porque habíamos votado las conclusiones del Partido Popular y no las de Izquierda Unida, porque este equipo de gobierno también quería que se aprobaran esas conclusiones en las que se está pidiendo que se lleve a la Fiscalía. Y el Partido Popular, viendo que no puede hacerme daño y que ha metido la pata hasta el fondo, retira sus conclusiones y se adhiere a la de Izquierda Unida. Y no, no es un problema de pinza, como dicen ellos, que no. Es un problema de que ellos habían actuado sabiendo lo que les había dicho el señor Salcedo, que no había nada. Vienen aquí con sus conclusiones viendo que no hay nada, pero se adhieren a la Izquierda Unida. ¿Ustedes creen de verdad que si los servicios jurídicos del Partido Popular, que han tenido la denuncia del señor Estévez, que la han visto, revisado y requete revisado, según nos ha comentado el señor Rodríguez, ven la comisión de un delito, van a estar esperando unas conclusiones? ¿Es que no me quieren ver entrar por esa puerta? Es que estarían encantados de la vida.
Y repito, de verdad, y quiero que quede muy claro. Me pidieron la dimisión por estar con mis vecinos y volverán a pedírmela cada vez que tenga que estar con mis vecinos. Yo he dicho que nunca sabré cómo se puede hacer de un sueldo de la alcaldía y de un sueldo particular un patrimonio de 2 millones de euros que está publicado y que a lo mejor mañana me siento con quien me tenga que sentar y que me enseñe. ¿Eh? Yo no he dicho que nadie se ha llevado nada, porque si yo considero que alguien se ha llevado algo, lo denuncio. Aquí nadie se ha llevado nada. Yo he dicho que no sé cómo se hace y que soy torpe, porque llevo trabajando 25 años, 25 años y todavía tengo hipoteca. Y no es para desgravar, tengo hipoteca porque no tengo para pagarla. Por favor, eso es lo que yo he dicho. Yo me quejo de esa actitud, señora García. Porque usted sabe mejor que nadie dónde se ha dicho que yo estaba todo el día en los bares y que vestía ridícula y que llevaba el pelo sucio. Yo me quejo de esa actitud. Y usted lo ha oído como yo. Sí, se ha dicho en su emisora. Pero da igual. No, bueno, es igual. No voy a entrar a debatir. La pediré. No vamos a debatir, señora García. Pero, y yo lo que se dice de mí. Pero no estoy haciendo ninguna denuncia. Estoy diciendo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Que parece mentira cómo somos las peores enemigas de nosotras mismas. Que estoy muy orgullosa de mi condición de mujer, de llevar tacones, faldas, vestiditos y de parecer ridícula a los ojos de determinados hombres. Que afortunadamente convivo con 3 hombres que me han enseñado que no todos son iguales. Le voy a decir, y además de verdad, porque todo el mundo sabe, que el miércoles después de estar aquí, me marché, después de la comisión de investigación, me he ido a Burdeos y he estado desconectada del mundo hasta el sábado. Se dijo por parte de Antonio San José que yo era la responsable, que yo soy la responsable de haber echado a los de prensa. No lo sé si ha dicho que soy yo o que ha sido el concejal del PECAL. Hablaba directamente sobre Moni, que lo anduviera usted también por militancia en este. Es que me hace mucha gracia porque dicen, y la alcaldesa va a contratar como personal de confianza a una persona de su partido, que es mi personal de confianza. Es que durante 3 años no lo he tenido. Lógicamente, el señor Martín Pascual tuvo a Néstor, yo no he tenido a nadie, y sí, voy a acoger a una persona de mi confianza, porque es personal de confianza. Soy la responsable de que se haya ido. Estos días, por lo visto, están oyendo ustedes de todo en la prensa y cómo se lanzan acusaciones entre ellos. Pero sí que es cierto que yo quiero tener a una persona de mi confianza que mantenga una relación mucho más fluida con los medios de la que ha habido hasta ahora. El incumplimiento del pacto, bueno, pues es cierto que yo retiro uno de los cargos del pacto y para colocar a una persona de mi confianza. Yo entiendo que hemos seguido manteniendo en todo momento las condiciones básicas del pacto, que son la lealtad, el habernos dicho en todo momento todo lo que teníamos que decir, en que el concejal del PECAL ha estado informado en todo momento de todo lo que se hacía por parte del equipo de gobierno, pero es cierto que se quita a una de las personas de las que formaba el pacto. Sí, bien, si tiene alguna trascendencia, pues la tiene. Y si no la tiene, pues no la tiene. No lo sé. ¿Qué pensarán hacer el concejal del PECAL? En todo caso, yo he hablado con él, está tranquilo. Llegaremos al final de la legislatura trabajando juntos por y para Medina. No me ha comunicado nadie ningún tipo de ruptura, ni de que tenga ninguna trascendencia el hecho de que el personal de prensa ya no vaya a ser del PECAL. Es licenciado en Derecho, quiso ser procurador y fue pasante en un despacho en el que yo estaba de abogada. Le aprecio muchísimo. Yo he estado muy vinculada con el mundo del tenis, con lo cual le he visto mucho por las pistas, en el Espinar, en Covaresa y en todos los sitios. Le aprecio mucho y creo que es una gran persona. Nunca le imaginé como político, pero no lo sé si lo va a ser o no. No le veo como político, pero como persona es una gran persona.